Gracias por continuar en nuestra sintonía, momento de nuestro segmento de la entrevista. Y hoy está con nosotros Mario Noel Rodríguez, él es miembro de la Comisión Nacional de Juegos Florales 2017. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de esto, de los certámenes literarios Juegos Florales 2017. Muy buenos días. Buenos días, Mario. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Graciela. Sí, así es. Buenos días. Bien, coméntenos un poco porque de pronto muchas personas no saben cuál es el significado de estos certámenes. Coméntenos un poco al respecto de qué se trata, qué es lo que se realiza y por lo menos las fechas en las que inician. Bueno, quiero decir de que la semana pasada nuestra titular, la maestra Silvia Elena Regalado, anunció, hizo una convocatoria abierta a todos los salvadoreños mayores de 18 años a que pongan a prueba su imaginación, su creatividad y puedan participar en este certamen que viene desde el año 95, formalmente por decreto presidencial, está instituido y que no ha dejado de lanzarse a los salvadoreños residentes, así como también los salvadoreños en el exterior. Es decir, es una manera de decir que El Salvador también tiene buena literatura, claro, y que somos capaces de escribir tan bien o tanto como otros países con mejor desarrollo cultural en el pasado, ¿verdad? Entonces nuestra secretaria anunció que son tres regiones en el país. En este momento la convocatoria cierra el 1 de marzo para la zona occidental. Luego en el siguiente cuatrimestre va la zona oriental y en el último cuatrimestre va la zona central. Es decir, los Juegos Florales son premios únicos que pues son 8 salarios mínimos para que los aficionados o escritores de trayectoria pues envíen sus obras a las diferentes sedes que aparecen en nuestra web, ¿verdad? Exactamente, Mario. De repente puede surgir la duda, y lo voy a decir a manera de ejemplo. De repente quizás a mí en una noche se me da por escribir cuentos, a Graciela quizás un poema, de repente se le salen algunos versos que riman. ¿Hay categorías dentro de los Juegos Florales o digamos el tipo de literatura es abierta? Es un poco abierto. Anteriormente, hasta hace unos 5 años, habían digamos como premios departamentales que solo podían participar digamos gente de Morazán, digamos, o gente de San Vicente, pero eso volvía un poco raquítica la competencia. Son justas literarias que vienen desde la antigua Roma, ¿verdad? Entonces, el hecho de volverlos más competitivos cualificaba la calidad de los trabajos presentados, ¿verdad? Algunas veces, cuando era departamental, no teníamos ni siquiera un trabajo, o un trabajo de algún profesor que era inspirado, ¿verdad? Entonces, el hecho de haberlo convertido en convocatorias nacionales, es decir, en Santa Ana, el premio convocado por la Casa de la Cultura de Santa Ana, se vuelve nacional. Puede ganar alguien de La Unión, alguien de Usulután, alguien de Chalatenango. Entonces, eso creó una dinámica interesante. Claro. Es decir, hay una cosa en La Plata, ¿verdad?, que son 8 salarios mínimos, que no caen nada mal, un diploma firmado por nuestra Secretaría de Cultura, y además, la publicación un año posterior. Ustedes pueden participar porque es abierto. ¿Eso se hace todos los años? Todos los años, consecutivamente. Para el próximo año. Ah, claro, claro. Las bases están en nuestra web de la Secretaría, en donde dice que para la poesía es un rango de entre 10 páginas y 50. En cuento, relato, por ejemplo. Un relato puede ser hasta de 40 páginas, ya sea un solo relato o varios relatos. Como, ¿verdad?, una tipo novela, digamos. No, novela no va en esta edición de este año, sino que va poesía, adultos, poesía para niños, cuento para niños, dramaturgia adultos, dramaturgia infantil y testimonio. Exacto. Somos un país que salió de un conflicto. Hoy estaba viendo a nuestro secretario de comunicaciones, ¿verdad? Una lucidez con que él plantea los hechos. Él habla justamente de las cosas que los salvadoreños podemos hablar. Es decir, él habla de democracia y hay que apreciar la democracia que nosotros tenemos, ¿no? Nadie nos va
quitar la vida si nosotros hablamos del conflicto que nos desangró durante 12 años, ¿verdad? Entonces, el testimonio busca eso, ¿verdad? Que la gente testimonie su verdad, su verdad. Hay respeto por la condición humana en esta sociedad. Ahora, hay un punto bien importante que generalmente los salvadoreños se preguntan al momento de inscribirse en un concurso. Ya tenemos las bases, ya nosotros presentamos nuestra obra, pero ¿cómo es que va a ser evaluado? ¿O quiénes van a estar evaluando? Interesante, y eso es siempre la duda que la gente está a llamar y llamar, ¿cuándo van a dar el fallo? ¿Cuándo darán el fallo? ¿Quiénes son los jurados? Entonces, como Comisión Nacional Organizadora, que ahí está, digamos, el director de publicaciones e impresos, Eric Lemus, el de las Casas de la Cultura, que es César Pineda, y un servidor, nosotros nos reunimos y hacemos una selección de los jurados calificadores. Buscamos a gente cualificada, profesionales en el tema, y que además les pedimos mucha discreción. Es decir, jamás, nunca se les ha dado honorarios a los jurados, sino que es una forma voluntaria. Aprovecho el espacio para agradecerles porque de alguna manera ellos son parte importante para la consecución de estos juegos. Es decir, nosotros les pedimos que sí pueden colaborar con el desarrollo literario salvadoreño, porque hoy estoy yo, mañana puede estar otra persona quien les esté solicitando eso. Entonces, definitivamente ellos leen todos los trabajos. Si es en poesía, tratamos de que sean poetas, que conozcan el área. Si son en dramaturgia, que sean actores o dramaturgos que lean la obra. Y en ningún momento, la comisión incide en decir, como participó la periodista aquella bonita que me entrevistó la vez pasada. Favoritismos. Cero favoritismo. Cero favoritismo. En la comisión se reúne y si la comisión no encuentra un trabajo que valga la pena, lo declara desierto. Y esos 8 salarios se devuelven al Fondo General de la Nación. Ay, mira, hay una pregunta bien importante, por lo menos que le quería hacer, porque de pronto hay muchas personas que quizás su literatura está enfocada a otro tipo de cosas. Por ejemplo, lo que yo le decía, quizás a una especie de narración, digamos, diferentes tipos de narraciones. Pero, ¿se van a abrir nuevos campos para este tipo de concursos? ¿Cómo o qué? Únicamente ¿cómo nos quedamos con eso? ¿Cómo cuáles campos? Por ejemplo, si quieren escribir una novela. Sí, este año no va novela. ¿Verdad? Pero años anteriores se ha habido. En años anteriores se ha habido novela, pero el hecho de las novelas, como se pide máximo 150 páginas, ¿verdad? Entonces la novela ganadora, como se publica el premio al año siguiente, claro. O sea, poesía es chiquito, teatro es chiquito y novela es así, entonces el volumen se nos vuelve y sí, claro. Cuidando los recursos del Estado. Creemos de que este año vamos a descansar en novela, pero va cuento, que también es otra manera de contar historias, que los salvadoreños somos buenos en contar historias. Excelente. Mario, me llama mucho la atención el tema de cuáles son las intenciones de estos Juegos Florales. Usted lo decía, abandera la Secretaría de Cultura, hay una comisión encargada de temas de logísticas, el tema de recibir los documentos, etcétera. Y muy interesante que usted decía, es cierto, hay una compensación económica, es cierto, hay una, digamos, rivalidad sana en el tema de, bueno, me voy a esforzar en mi escrito, pero quizás uno de los aspectos más importantes y destacados es que existe una publicación y para alguien que, digamos, se toma su tiempo para poder escribir, verlo publicado, creo, sería, digamos, el premio más grande. Hay dos cosas. Que para contestar tu pregunta, fíjate que yo la primera vez que se me publicó un poema mío en el diario El Mundo, en una página literaria en el año 74, ni tus papás se habían conocido quizás, y yo hablaba hasta con los árboles, hasta con las paredes, de verme publicado, decir, saber... La felicidad que a uno le puede la alegría dar. Y saber que uno está en ojos de otras personas, eso, eso es... Digamos, el mayor premio para un escritor, para un creador, porque la plata, ahí están las tarjetas que a uno lo están esperando, el pago de teléfono, el pago de luz, el pago de agua, pero el hecho de quedar en una publicación, uno está en la intimidad de otras personas, y en ese sentido, nosotros creemos de que al publicar la obra,
estamos logrando un propósito fuerte, que es hablar de la exaltación de valores entre los salvadoreños. Es decir, el salvadoreño solamente es el postrado, el que se cruza de brazos para que otros decidan su destino, sino el salvadoreño que crea. Ustedes han oído hablar de Jorge Galán, el escritor que escribió en Noviembre sobre el tema de los jesuitas, uh-huh, y que eso le costó un exilio, sí, está en España. Pues Jorge Galán es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes poetas en la actualidad. Y lo digo sin temor. Jorge Galán nació con los Juegos Florales. Interesante. Él comenzó ganando y con versos nerviosos, versos tímidos, así como es él. Claro. Tímido, no sé si lo conocen. He escuchado, en lo personal, bueno, he escuchado. Un tipo tímido que comenzó a mandar sus poemas y los jurados vieron calidad, lo fueron premiando. Logró ser maestre. Maestre es ganar 3 veces en determinado género. Es decir, si se gana 3 veces en poesía, es maestre en poesía. Si gana 3 veces en cuento, es maestre en cuento. Si gana en teatro, es maestre en teatro. Y así, bueno, Jorge siguió creciendo y luego mandó sus trabajos a España y ganó. Y mandó al Jaime Sabines a México y ganó. La novela Noviembre, uh-huh, se la acaba de premiar la Academia Española de la Qué Lengua. Bueno. Y eso nos permite decir, el salvadoreño puede. Sí. El salvadoreño puede, hay que confiar en nosotros. Tenemos talento suficiente. Claro. Y en ese sentido, los Juegos Florales ha venido como a combustionar a los creadores. Es decir, el año pasado, por ejemplo, en todo el año, la mayoría de ganadores fueron jóvenes que están estudiando en la universidad. Interesante. Mayores de 18 años, claro, por el tema legal del pago, el DUI y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso nos dice, nos da mucha señal y le da más sentido a este proyecto de Juegos, claro, Florales, que los salvadoreños jóvenes tienen mucho que decir, es decir, de las relaciones familiares, de las sombras del conflicto armado, de sus amores, claro, de cómo ven ellos el tema de la violencia en El Salvador. Entonces, es interesante que el año pasado, en su mayoría, un 90% de los ganadores fueron jovencitos. Y eso es una buena señal. Eso no quiere decir que no hayan enviado los adultos ya con trayectoria, ¿verdad? Ah, quiere decir que estamos fortaleciendo nuestros hábitos de lectura, de escritura, que a la vez viene a formar parte del carácter de muchos de esos jóvenes que ahora están participando para un futuro, ¿no? Nosotros no somos, no vemos con escepticismo el hecho de que los jóvenes leen menos, sí, porque están distraídos con la tecnología. Nosotros estamos como creyendo de que sí es posible que el joven vuelva a los libros, que vuelva a educarse, claro, en los libros, porque muchas veces llegamos a los centros escolares, llegamos a privados y públicos, y les preguntamos qué están leyendo y no están leyendo nada. Exactamente. Sí, pero si el maestro no les, no predica con el ejemplo, el muchacho no va a leer. Claro. Si en su casa, en lugar de tener jícaras tristes, cuentos de barro, cuentos de cipote, tienen puras películas, Rápido y, sí, Furioso, estamos como retrocediendo, claro, en el tema. Y yo pienso que la lectura acelera y combustiona la imaginación de los jóvenes. Entonces, un llamado para que los jóvenes consuman literatura buena salvadoreña. Claro. Perfecto. Mario, yo estoy en estos momentos en la página de la Secretaría de Cultura, www.cultura.gob.sv, y hay un apartado especial para los Juegos Florales. Lo menciono esto porque, como usted muy bien lo destacaba, en cada departamento la Casa de la Cultura va a ser la encargada de recolectar o de recibir todos estos documentos, por ejemplo, la Casa de la Cultura en Sonsonate, ahí está la calle Alberto Maferrer, etcétera. Y en cada uno, zona occidental, zona oriental y zona para central y central también están, digamos, cada uno de esos destacados, y también están las bases de competencia para que todas las personas, como usted lo decía, se animen. Así que hagamos esa última invitación. Bueno, invitarlos porque la zona occidental, que es Santa Ana, Sonsonate, Aguachapán, Santa Tecla, cierra el 1 de marzo. Entonces,
No esperemos a última hora. Los salvadoreños nos caracterizamos con a última hora estamos ahí arreglando maletas y ahí el avión está a punto de salir, ¿verdad? Entonces no esperemos a última hora. Las casas de la cultura pues están a las órdenes, participemos, todos somos ganadores de alguna manera porque competimos con Plumas de Trayectoria. Exacto. Yo siempre les insisto a los jóvenes con que si no ganaron esta vez, ya no son poetas, no tiene sentido escribir. Y yo creo que no, todos tenemos un comienzo. Los comienzos, digamos, yo tuve la fortuna de cuando comenzaba a escribir, gané un premio internacional en Chile. Uh-huh. Eso pudo haberme llenado de dormirme en los laureles, pero yo pienso que no fue así. Simplemente yo corroboré de que uno tiene capacidad. Y todos tenemos capacidad, maestros, tercera edad, amas de casa. Yo lideré un concurso solo de mujeres y fue interesante desde la Secretaría de Cultura. Fue interesante ver que llegaban mujeres de la PNC a entregar su trabajo. Qué bueno. De participación. Llegaban amas de casa. Llegó una señora con delantal del mercado con su esposo y a entregar su participación. Excelente. Y me dice el esposo, así mal encarado, ¿verdad? Escribe muy bonito. Qué bueno. Entonces, sí. Todo eso, todos tenemos capacidad. Claro que sí. Demostremos que El Salvador puede. No solamente adornando edificios, adornando calles, sino que también somos capaces de generar nuevas cosas. Que El Salvador sea noticia por las cosas buenas también, no solo por las cosas negras. Así es. Muchas gracias, Mario Noel Rodríguez. Él es miembro de la Comisión Nacional de Juegos Florales 2017. Y ahí queda entonces la invitación para que usted participe en estos certámenes literarios que están bastante interesantes. Muchas gracias por su presencia aquí en Central de Noticias. No, gracias a ustedes. Y qué galán que nos dan este espacio, ¿verdad? Y creo que tenemos que empujar juntos el carretón de la cultura porque no podemos solos. Somos un país que pequeñito, que necesitamos de hacer alianzas, sector privado, exacto, sector público, universidades y más que todo, pues quiero decirlo, como dijo nuestro secretario Chicas, estamos en la conmemoración del 25 aniversario. Entonces, qué chivo que podemos platicar, exacto, abiertamente de un tema que muchas veces en los hogares ya no se platica. Claro. Exactamente, y que sigamos conversando, porque ahorita, digamos, estamos haciendo el empuje para la zona occidental, que ya termina el 1 de marzo, pero se viene la zona oriental para junio y para septiembre, la zona central del país, y por supuesto tener aquí el documento final. Vea, falta mucho, pero tener también, digamos. Pues ya yo salí muy a la carrera, pero les iba a traer el libro del año pasado. Uh-huh. Y ustedes van a ver que son jóvenes de 22, 23 años que nos están demostrando que la juventud quiere expresarse. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Llegamos a las 8:17. Momento de hacer la pausa.